Ok, este es el video número 475 del curso de proyectos de software. Seguimos adelante. Vale, en el video anterior, en la tabla usuario, creamos un nuevo campo, el campo activo, para indicar si el usuario está activo o no. Un administrador puede inactivar usuarios. Listo. Vale. Entonces, también hicimos la modificación sobre el archivo models. A ver, aquí borro esto ya. Aquí en Models introducimos este nuevo campo para la columna activo, para hacer referencia a esa columna. En el archivo usuario.html creamos esta columna. Ya estamos presentando el valor, pero hay un problema. A la hora de inicializar los usuarios en el data table, ¿dónde está la inicialización del data table? Aquí sumemos un índice, save, para que la columna de acciones quede en ese índice. Control R. Todos están activos. Bien. Vale. Entonces, podemos agregar un nuevo botón para indicar la actividad o inactiv para activar o desactivar ese usuario. El único usuario que no se puede activar es aquel con el que se haya iniciado sesión. Por ejemplo, aquí estamos con Laura Gómez. Listo. Sobre este usuario no se puede hacer la activación-desactivación, pues es el usuario que ha iniciado sesión. Y al menos debe haber uno activo, no se pueden desactivar todos los usuarios. Ok. Entonces coloquemos ese botón. Ahí nos puede servir el código, parte del código que escribimos en mediopago.html. Ok, entonces voy a tomar, a ver, target, esta es la columna 3, donde están las acciones, vale. Entonces, voy a tomar este código hasta aquí y nos dirigimos a usuario.html. Bueno, claro que, bueno, esta es la de los botones. A ver, reemplacemos esto. Voy a tomar todo este código hasta aquí. Perfecto. Estos botones se llaman delete. Es un poquito más elaborado cambiarlos. Espérame a ver. Target. Hagamos lo siguiente. Target, aquí es 6, está bien. Data null. Y en lugar de decir default content, dejamos render. Render. Esto se vuelve parte de una función, el contenido function. Entonces viene esto. Y cerramos acá. Hasta ahí debería continuar. Creo que hay que colocar un return. Sí, hay que colocar un return. Así. Porque es lo que retorna la función. Perfecto. Entonces vayamos aquí. Debe renderizar los mismos cuatro botones. Perfecto. Vale. Y después podemos tomar este bloque. Y leemos el valor que está en el índice. A ver, miremos la tabla. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
5. Creo que debe ir así. Acá también sería 5. Y a ver si no hay errores hasta aquí. Control R. No hay, no aparecen errores. A ver. Y si se imprimen los botones. Hasta ahí todo bien. A ver. Coloquemos el otro botón, que sería este. El de activar, desactivar. Voy a colocarlo aquí abajo. Esto, dejémoslo como interpolación. Control R. Aparece como si estuviera inactivo. Miremos el contenido de esta variable data. Metemos a sources. Ok, ¿en dónde está render? Aquí. Entonces coloquemos un breakpoint. Control R. ¿Cuál es el contenido de data? En data, a ver, de la columna 5 se lee este contenido. Se lee básicamente la cadena de caracteres que hay ahí. Data, sí, es un object. Claro, como no es un arreglo, entonces es de tipo object, pero no existe este índice, esta llave. Las llaves que tiene data son 0. Ah, sí, está presente. Pero el contenido es una cadena de caracteres. Ahí está el asunto. Es contenido HTML. Es básicamente lo que se renderiza en esta columna. Ok. Miremos a ver cómo podemos resolver ese problema. Podríamos introducir una columna que quede oculta. A ver. Antes de continuar, aún no se cambia la apariencia, aún no es consistente la columna de acciones, específicamente el botón de activar o desactivar un usuario. Perfecto. Dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video.